Pues hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Una emisión más de este su programa, Sala de Prensa VIP, hoy miércoles 12 de abril del año 2023. Estamos en el siglo 21. 21. O 22 ya. Ah, 21. Ya no sé ni en qué siglo estamos, pero en algún siglo de estos. Y bueno, pues hoy fue una fría tarde aquí en los Huauchinangos y sobre todo aquí en el edificio último de Canal 26.10. Estamos en la parte alta y la verdad es que está pegando el frío. Tenemos chamarrita. Porque haces, ¿verdad? Hace mucho frío. Haces caso a lo que dice el gobernador, que hay que abrigarse porque pues este clima típico, ¿no, Casiano, de esta temporada? Que estamos iniciando primavera y pues la iniciamos con una, ya llevamos una semana aquí de frío, de agua y frío. ¿Desde el miércoles en la tarde? Sí. Miércoles, pues ya llevamos 8 días. Una semana. ¿Sí? Es que yo como ando bien desvelado y malo de gripa, ya no sé ni qué. Fíjense que después de la feria del día domingo de Jicotepec, que no te vi por allá, esta gira intensa que hizo el gobernador, que también vamos a platicar más adelante de ella, llegué, comí, pues no había comido todo el día, me preparé una comida suculenta, unos camarones al mojo de ajo, a la diabla, varias cosas, ¿no? Y ahí fíjense que ya me había casi arreglado para bañarme, para irme al guapangueazo. Y ahí me empecé a sentir mal, fíjense, así, malo. Y dije, no, ya no voy. Eso que te duermes un ratito y amanezco con calentura. Y no, dije, ya no voy, ya, la verdad es que ya me sentí. Pues miren, amigos, mal. La verdad es que este señor Casiano se la pasó libando toda la semana de feria. No. Allá en Jicotepec. Ahí pueden ustedes checar ahí las fotos de la Pulcata, se llama. La Pulcata, no, nada más fui. Aparece domingo, todos los días. Es que era yo socio, por eso yo iba a checar. Todos los días aparece ahí. No, la verdad es que me la pasó muy bien, pero les platicaba de mi gripa. Y la verdad es que el lunes y martes no salí, miren, para nada, de verdad. ¿Saben lo que es dormir 17 horas? 15. Así me la pasé estos 2 días. Pero hoy vengo con la energía. Como si hubieras viajado a Dubái. Ándale, he dormido todo el camino. Pero de verdad, no, estoy creo que hasta adelgacé. Por tanto, ¿cuál? No se ve. Fíjate que voy a usar camisas como de color. Esta no se ve uno tan gordito, así como tú bien panzón. Que se te no te ves tan panzón. Pero sí está uno bonito. Pero bueno, ya estamos aquí en el programa. Yo me la pasé esta Semana Santa en Jicotepec de Juárez. No fui a Pahuatlán, no fui a ningún lado de ferias, ni a Pantepec, ni siquiera me invitó el presidente, tampoco fui. Me la pasé en Jicotepec. Ahora sí viví la mejor feria de mí en Jicotepec. Así que no salí. ¿Tú, Ray, dónde anduviste? Oye, ¿y si fue la mejor feria de la Sierra Norte? Es que no fui a las demás, no puedo decir si sí o si no. Antes no. Antes no era para mí porque la mejor feria para mí era la de Pahuatlán. Pues mira que yo sí di un tour por la mayoría de las ferias que hay aquí que hubo aquí en la región. Para iniciar en Jicotepec, Tenango de las Flores, Las Colonias, Casiano, Pahuatlán y Aguazotepec. ¿Cuánto Tlacuilo? Tlacuilo ya no fui. Ya no fuiste. Pero Pahuatlán sí. Todos lados. Hasta donde creemos y todo, parece que todo bien. Por ejemplo, el presidente de Pahuatlán fue tanto su... que el gusto de tener feria, que mejor se fue la de Tlacuilo, porque estaba mejor la de Tlacuilo que la de él. La verdad es que no alcanza el tiempo, y la verdad sí quise descansar esta semana. Raibel y yo sabemos que hemos tenido un año complicado, pero ahorita que se está restableciendo la chamba, la verdad es que tuvimos bastante trabajo por los últimos días, y la verdad yo sí me agarré 3-4 días para descansar completamente, y dije no voy a salir a ningún lado, hasta la siguiente semana, que ya es esta, que ahora sí vamos a salir, y realmente la chamba se agradece, y pues hay que descansar algunos días. Tú te la agarras un poquito antes, 2-3 días también te agarras por allá en Puebla, ¿no? Así es, la verdad es que pues hay que tomar los días de asueto, Casiano. Sí, porque ya viene la chinga, imagínense ya. Bueno, uno sí. Regularmente anda en friega todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una temporada vacacional marcada como la tendría cualquier burócrata, ¿no? Y las personas piensan, a veces dicen, es que manejas, pues sí, también manejar cansa, es ir a un lugar a otro. Y estar frente a la computadora igual. Sí, ¿verdad? Sí. No, y no se está frente a mi señora, porque hijo, cansa más. Pero bueno, pues ya estamos listos aquí para platicarles. Vamos a empezar por la Feria de Jico, que fue la que más viví, más tuve actividades por ahí. Hay muchas notas que vamos a platicar en estos programas. No hicimos el lunes por lo mismo que estaba yo un momento de gripa. Y ya a su edad, el señor Raibel, yo contaminarlo, pues ya, imagínese, se pone malito. ¿Y cómo le hago para curarlo, no? Pues pagas las medicinas, ¿no? No, es bien caro. Puro hospital de esos caros, ¿no? Mejor así de lejitos y
Y ya hoy ya decidimos. Bueno, antes de que empecemos a hablar de la feria, COVID, me platicaste que subió, bajó, ¿qué? COVID se incrementó, pasó el reporte del gobierno del estado, Chucho, que durante el puente vacacional, o sea, la semana pasada, se incrementó, se incrementaron los casos, se registraron más de 200, casi 250 casos. Pero nada grave que tú digas, puta madre. No, sí hay, o sea, todavía, ¿sí? O sea, bueno, fuera que ya se levantara la alerta por este tipo de epidemia, pero no es así, Chucho, o sea, diario siempre aparecen 3, 4 intubados. Uh-huh. O sea, quiere decir que todavía existe ese grado de pues de daño, ¿no? Que es muy muy fuerte para el organismo. Para porque el Estados organismo. Unidos ya dijo que allá ya no hay epidemia, ya levantaron la alerta epidémica, exactamente. Dijimos o dijeron que esto se va a quedar permanente, va a haber COVID, pero no algo grave, porque si no hubieran dicho, ¿saben qué? Semana Santa, señores, está canijo esto. Sí veo que en los eventos del gobernador sí llega salud y te da cubrebocas, póngase cubrebocas, sobre todo a la gente grande. Uh-huh. Llegan y como que le dicen, póngase los don, mire, por hay mucha gente de lejos, de otros lados, mejor póngase su cubrebocas y evítese usted la pena o el problema de que, chinga, si me enfermo o no. Entonces, hay que seguirnos cuidando. Así es, hay que seguirnos cuidando, principalmente en eventos masivos, Chucho. Y muy cerrados. O sea, para tu edad ya cárgate un cubrebocas, siempre. Permanente. Sí. Yo pensé que era para no hablar. Igual. Igual, para que no estés ahí. Ya veo, sí. Estás hablando ahí con comunicadores. Ahora, Ray, hay algo bien importante del COVID. Muchos que nos dio, las secuelas que tenemos pueden ser desde una gripa fuerte, a muchas complicaciones que hoy veo que se van dando poco a poco. Después de los que tuvimos COVID. Fíjate que tengo un amigo que es antivacunas. Por ahí me regalaron un café. Que es antivacunas, Chucho, y que siempre me está mandando videos y todo. Él no se pone vacunas. Él no se vacunó, no se enfermó. Y él es totalmente antivacunas, siempre me está mandando videos, información al respecto de la situación que generó el COVID. Y fíjate que me llamó la atención un artículo que me envió él, que es de la BBC. La BBC es de Londres. Uh-huh. En donde dice que se están haciendo estudios en donde se está determinando, Chucho, que aquellos que tuvieron afectaciones graves por el COVID no van a pasar 10 años después de haberse enfermado del COVID. ¿O sea que vas a morir en 10 años? En 10 años máximo. Pues hay que irse preparando porque a mí sí me dio, digo, no grave. Entonces estamos en el 2023, 2022, voy a llegar al 2032. En el 2032 ya. Chinga, tengo que disfrutar mi vida porque si no, imagínese, 10 años y que ando yo todo encabronado todo el día y peleado y con el, porque llovió y porque salió el sol y que pinche calorón y que los mosquitos, no, de verdad, y lo platicamos hace rato con Raibel, este muchacho, 27 años, es noticia porque pues es hijo de un cantante que ya falleció, hijo de una artista que todavía vive, Maribel Guardia, querida por muchos hombres. No, y por ahí para las señoras, tiene su carisma la señora. Y muere Julián Figueroa. Julián Figueroa. 27 años, y decimos, bueno, pues chavo, por muchas drogas, alcohol que se haya metido, aquí el señor lleva 50 años y no le ha pasado nada. Pero cada cuerpo es diferente, cada estilo de vivir es diferente. No creo que haya tenido una vida tan complicada de que padeció pobreza y todo eso, ¿no? Entonces. Imagínese usted y es encabronado. Ahora sí que ¿para qué? Pero sí cuídese. Hoy el gobierno, al menos el gobierno del estado, no puedo hablar de los demás gobiernos, vas mal o lo que tú quieras, pero te atienden. Hay una y se los digo por experiencia, porque yo me operé en un hospital de gobierno. Dije, no, pues tienes amigos. Pues sí, pero cualquiera puede hacerlo, no le veo problemas. Y lo comparé con el caso de una señora, que ella no quiso, la invité al itinerante y no quiso, se hizo una hernia. Le cobraron, le cobraron 18 mil pesos y no quedó. Oye, y quiso operar de emergencia al otro y le cobraron 40 mil. Y por ejemplo, del grado que te hiciste, de la cirugía que te hiciste, ¿has tenido una atención postoperatoria buena? O... Sí. ¿Sí? ¿Dos veces? No, las 12. No, sí, sí, ya es más tranquila, porque ya el doctor más te revisa rápido. La bronca es que sí tengo que ir a Puebla, son 1,000 pesitos ida y vuelta. Pero voy una vez al mes, Rey, entonces
de los 45 mil pesos que me ahorré, que me había gastado, ponle 8 mil que llevo yo gastados. ¿Qué diferencia? Señora, pues dice, primero 18 mil pesos, pero no quedó y la otra le salió en 42 mil pesos. Por no ir a consultarse con los meros chingones que son los del… Bueno, no quiero decir que tampoco, porque no pude denunciar a la otra clínica. Mira, Chucho, que la verdad es que hay muchos especialistas que trabajan y a mí me ha tocado verlo y a eso sí me consta, que trabajan por ejemplo en el Ángeles o en algún otro hospital particular de ahí en la capital, que ellos son también quienes son, quienes operan en el IMSS, sí, o en Salubridad. O sea, ahí tienen las dos actividades, ¿no? La particular y la… Claro, Ray, no te gobierno, tienen, ¿no? No te tienen acá con consecuencias, que dejen pasar a tus familiares a verte, que tengas una habitación para ti solito. Claro, todo eso, pues, y te tratan pues de la chingada. Pues yo cuando me operé fuimos 10 y en una hora. Entonces no hay el trato tan bonito, así que te dan tu televisión. Tu no tienes remoto, ahí a tu enfermera dando masaje. Nada, nada. ¿Cómo amaneció, don Casián? No te dan de que ya quiere usted comer, no, no, eso no lo tiene uno. Pero pues de pagar 40 y tantos mil pesos, prefiero pues que me maltraten unas horas ahí. Pero no, a lo que vamos, a final de cuentas, consúltese, cuídese, chéquese. Porque vienen muchas, lo decía Raibel, pero vea usted todo lo que habla la ONU, todo lo que hablan las investigadores, investigadoras, y te van a decir que vienen unas enfermedades tan raras y catastróficas que vamos a tener o que ya estamos teniendo por todo lo que pues, hemos contaminado y todo lo que se está haciendo y todos los químicos que están haciendo las grandes potencias. Por si pudiera haber una guerra mundial, una guerra nuclear. Eso. Atómica, ¿no? Después cuando veas van a estar los zombies. Sí, entonces… Ahí sí va a estar cañón. Va a estar cañón, pero bueno, lo que hay que hacer es seguirse cuidando, las gripas están muy fuertes, haga caso de lo que le dicen, que el vaporru, que las evaporaciones, que juguitos. No, el jugo del valle ese no es jugo para que se cure usted, que le quede usted bien claro. Es jugo natural, hágase usted la… Oye, Casiano, y tampoco el suerox, es suero, No, el suero es para la cruda nomás, ¿no? O sea, porque dicen, no, pues tómate un suero y pasan al Oxxo por un suerox. Suerox. Eso no es suero. O sea, ya… Suero. Ahí lo puede usted checar en la página de la Profeco. O sea, no es suero como tal. No, nomás es el suerox. Pero hay uno que se llama suero, ¿no? No, se llama suerox. Vida oral, ese es el que da… Ese sí es otra cosa. Ese sí es de verdad y Sí, y luego es que me restaron jugo de naranja y anda con un frutzi amarillo. No, no chinguen, pues eso no es para curarse. Así que sí hay que hacer caso a los test, a todo lo que te dicen y sobre todo que tu doctor te consulte. Por cierto, mando un saludo al doctor Benavides. Doctor Benavides, que hoy estuve platicando con él, ahí vamos a hacer. ¿Cuándo vienes, doctor Benavides, aquí al programa? Ya te esperamos aquí, ya le dije que a partir del día que guste. Es bien recibido. Fíjense que el doctor Benavides es una persona que hemos conocido, es amable, es una persona que también entiende cuando económicamente no está uno bien. Y algo que platicamos en sus entrevistas con él es, a ver, llegaste aquí conmigo, Raibel, esa operación, lo que te voy a hacer cuesta 10 mil, 8 mil, 14 mil, debes de saber, no después de que te haga yo la operación, porque pues hay un tacarlo desprevenido, ¿cómo le hago para…? O también recibe escrituras. Pues yo creo que sí. Sí, recibes, porque luego dicen ahí, te fío, pero con la escritura de por medio, la del coche, la… Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en esto. Le mandamos hay saludos. Que seguirse cuidando, Casiano. ¿Va a jugar algo el doctor Benavides? Pues quién sabe, yo creo que… ¿Ella fue aspirante a la presidencia? Él no, él alguna vez contendió por la diputación. Ya bien nos platicó esa, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. ¿Y sigue con la muchacha? Luego hablamos. Vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a platicar de la feria de Jicotepec. Regresamos. Salud, Meli. Anda.